La historia de hoy es la historia de la Iglesia Nuestra Señora de Pilar. Creemos que es la institución más antigua y que ha acompañado este crecimiento de 160 años de la ciudad. Como toda iglesia que acompaña ese crecimiento, testimonia cambios, costumbres y usos de esa sociedad. Es un reflejo, es un espejo. En esos cambios nos vamos a centrar hoy en esta visita. Vamos a ver ciertos elementos que contiene este templo que testimonian esos cambios de uso o costumbres a lo largo de 160 años de historia. En 1945 comienza la reforma del templo. Los cánones de la arquitectura, sobre todo de lo que era la arquitectura religiosa, pasaba ya por otro estilo, que era el estilo renacentista. La iglesia paulatinamente adquiere la planta en forma de cruz. Ese lenguaje neogótico se consideraba anticuado, antiguo, y el altar que había sido donado por Morgan ya no cabía en esa nueva iglesia. Ya no quedaba bien. Ya el proyecto de reforma incluye un nuevo altar, un altar de estilo renacentista. Esa transformación de los años 40, que fue acompañada por todo el pueblo colaborando para que el templo tuviera el aspecto que vemos hoy, también tuvieron familias que ejemplificaron su óbolo con dos altares, la familia Bartesaghi y los hijos de Morgan, ¿no? La familia Morgan, pero los hijos, en honor a su padre. En la actualidad, por un tema de patrimonio, de recuperación de la historia, lo que quedaba de ese altar de Morgan, del primero, del altar de roble, del traído de Italia por él, está ubicado en su lugar original. Cuando hoy dijimos que venir a un templo es venir y recorrer la historia de la ciudad, estábamos en lo cierto, porque aquellos que estuvieron en la recuperación del altar de Morgan lo creyeron así. Y de esa forma, hoy tenemos una parte de la historia recompuesta. Creo que nuestra misión hoy, como sociedad, es recuperar esas historias.